A Dios. Vámonos entonces ahora a la primera enseñanza bíblica correspondiente al día de hoy. Recuerde que tenemos tres libros de estudio: Deuteronomio, después a segunda hora tendremos a Romanos y al finalizar el Evangelio según San Juan. Deuteronomio nos toca hoy el capítulo 9, así que busque su Biblia porque vamos a leer el capítulo 9 y versículo a versículo vamos a oír lo que Jehová hablará a su pueblo. Palabra de paz, de alegría, para no irnos a la locura. Maer, por favor, ayúdanos con la lectura de la palabra. Ustedes en su casa abran su Biblia porque el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Maer. Cómo no, hermano Henry, leamos todos, acompáñenos, tome su Biblia y leamos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a desposeer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones, Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a desposeer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja de delante de ti. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar. Habéis sido rebeldes a Jehová. En Horeb provocasteis a ira a Jehová y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua, y me dio Jehová las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las dos tablas de piedra, las tablas del pacto. Y me dijo Jehová, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino del camino que yo les mandé. Se han hecho una imagen de fundición. Y me habló Jehová diciendo, he observado a este pueblo y he aquí que es un pueblo duro de cerviz. Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo. Y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego con las tablas del pacto en mis dos manos. Y miré, y he aquí habíais pecado contra Jehová vuestro Dios,
os habíais hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino de Jehová, que Jehová os había mandado. Entonces tomé las dos tablas y las arrojé de mis dos manos y las quebré delante de vuestros ojos y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Vamos a orar al Señor, Dios del cielo y de la tierra. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que tú hables a nuestros corazones, a los televidentes, a los radioescuchas, que tú nos hables, Señor, y nos des tu voz en esta mañana. En el nombre de Jesús, usa los labios de mi Padre y de los pastores que aquí le acompañan para darnos una palabra, una aplicación práctica en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Toda la gloria sea para el Señor. Aquí está nuestro Padre Celestial dándole las IUH, instrucciones de última hora al pueblo de Israel. Antes de cruzar el río Jordán, les está dando las instrucciones de última hora. No los está felicitando porque son un pueblo obediente. No los está felicitando porque son un pueblo muy esforzado, muy valiente por poner por obra la palabra del Señor. No, todo lo contrario. El Señor les está recordando: ustedes son rebeldes, pero muy rebeldes. Ustedes son requete rebeldes. Ustedes son rebeldes de verdad. Sin embargo, yo los amo a ustedes. No porque ustedes sean buenos, sino por el compromiso, el pacto que tengo con mi amigo Abraham, el padre de ustedes. Y como yo soy un Dios de palabra, yo soy un Dios de pacto, aunque ustedes han sido rebeldes desde que los saqué de Egipto, 40 años de rebelión en el desierto, más de una vez he querido acabarlos a todos ustedes, si no fuera porque Moisés se me interpone y me hace que me aplaque. Moisés hace que me aplaque, porque Moisés hace lo que debe hacer todo buen pastor: interceder por sus ovejas. Y a mí me da lástima cuando veo a Moisés flaquito, flaquito, ayunando y ayunando para que yo no los destruya a ustedes. ¿Cómo quisiera yo acabarlos a toditos ustedes? Pero Moisés siempre se me atraviesa, siempre se pone a ayunar y ayuna y ayuna y ayuna. Y cuando yo veo a Moisés flaquito, flaquito, ayunando por ustedes, maluco, cuando yo veo a Moisés sufriendo por ustedes, intercediendo por ustedes, a mí me da lástima, se me afloja el corazón. Pero recuerden que ustedes son malucos, y le dicen maluco, y rebelde, y rebelde, y rebelde. Una vez yo me puse a pensar, yo dije, bueno, y si son tan rebeldes, ¿por qué el Señor los bendice? ¿Por qué los quiere tanto? Porque Dios es amor. Y como Dios es amor, amados hermanos, si una madre es amorosa, ¿quiere o no quiere a su hijo? Sí lo quiere, papá. Sí, lo ama. Aunque el muchachito se ensucie y le embarre las manos a la mamá se lava, baña al muchachito, le echa talco, le echa perfume y se lo aprieta contra el pecho. ¡Ay, tan bonito mi sute! Y duerme con el sute abrazado. Y ese sute una y otra y muchas veces se ensucia el sute. Pero los padres, ¿cuántas veces te bañé yo a ti? Ay, Maelito, no juegues. Ahora un hombrote grandote aquí, parece un gobernador, parece un rabino. ¿Cuántas veces te bañé, Maelito? Gloria a Dios, bastantes veces.
bañé a Maelito, no juegue. Ese se ensuciaba y se embarraba así. Y yo salía corriendo en la mañana antes de irme a volar los aviones. Salía corriendo a buscar a Mael. Y así lo hice con todo. Porque yo nunca le dejé todo el trabajo a mi Olfa, no. Siempre la he ayudado hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Donde te pongo que no te revientes, mi Olfa, donde te pongo que no te revientes. Mira lo que dice el versículo 1. A mí me toca del 1 al 4. Mira cómo dice. Dios destruirá a las naciones de Canaán. Ayer nosotros vimos cuáles eran las naciones que estaban en Canaán. Los jebuseos, los geteos, los pereceos, los jebuseos, los cananeos, todos los feos estaban ahí amontonados haciendo cosas feas, adorando paganismo, sacrificaban sus hijos, los quemaban vivos. Tenían el diablo adentro esa gente ahí en la tierra de Canaán. Por eso el Señor lo sacó y le entregó esa tierra a su pueblo Israel. Pueblo rebelde, de dura cerviz, pero muy amados de nuestro Padre Celestial. Versículo 1, digan conmigo, oye, oye, Israel, Israel. Tú vas hoy a pasar el Jordán. Tú vas a pasar el Jordán. Para entrar a desposeer a naciones más numerosas. Para entrar y desposeer a naciones más numerosas. Y más poderosas que tú. Ciudades grandes. Ciudades grandes. Y amuralladas. Hasta el cielo. Unas murallas altotas. Hasta el día de hoy, ahí están las murallas alrededor de la ciudad de Jerusalén, con unas piedras pesadísimas, piedras grandísimas. Hay piedras que son del tamaño de un autobús. Hay piedras que son del tamaño de un camión. Hay piedras que son del tamaño de una nevera. Hay piedras inmensas que pesan toneladas y toneladas y toneladas. Sin embargo, esas ciudades se las entregó el Señor a su pueblo Israel, que venían desarmados. Ellos no traían aviación, no traían tanques de guerra, no traían artillería, no traían fusiles, no traían cañones. Fue Dios el que les entregó esa tierra. Dios se las entregó a ellos. Dice, un pueblo grande, alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento, y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Eran hombres que tenían 6 dedos en la mano, en cada mano 6 dedos y 6 dedos en los pies, 24 dedos, y eran grandísimos esos hombres, y fornidos, eran unos espantos los que vivían ahí. Y con el diablo por dentro, dice la Escritura, entiende pues, Dios le está hablando a ellos, le dice, entiende pues hoy, que era lo que tenían que entender, mi Henry, en el versículo 3. Entiende pues hoy, que es Jehová tu Dios, el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Pero no vayas a pensar que eres tú, soy yo, Jehová, el Dios creador del universo. Yo voy delante de ti como un fuego abrasador. Soy yo el que los voy a echar de tu presencia. Soy yo el que los voy a espantar. Que mañana no te vayas a ensoberbecer y a pensar, yo lo saqué, yo vencí a los pereteos,
yo vencí a los filisteos, yo vencí a los... No eres tú, no eres tú, soy yo. La gloria me pertenece a mí, no Amén. Te cojas la gloria que me pertenece a mí. Mañana, hermano Jesús Silva, cuando Dios te entregue a Aruba y cuando veas en Aruba la obra creciendo y el Señor te dé camiones para sacar las cargas de los barcos, los alimentos y llevar esas cargas a los hoteles, y mañana el Señor te dé una cuenta bancaria con bastante dinero y que mañana tengas una flota de camiones y que el Señor te dé una avioneta para venir a visitarnos aquí en Guanare, que no vayas a pensar que es por tu inteligencia y porque tú eres un militar que Dios te ha entregado la isla de Aruba. Acuérdate que es Jehová el que va delante de ti. ¿Me estás entendiendo, Jesús? Amén, hermano Paul. Gloria a Dios. El hermano Jesús hoy está haciendo el trabajo con las uñas. Está haciendo el trabajo con las uñas, buscando a los indigentes, persiguiéndolos por ahí, hermano, para llevarles comida. Y los indigentes se le esconden y tiene que andar buscando a los indigentes para darles de comer. Y el pueblo está viendo lo que está haciendo Jesús con su esposa y con los hermanitos y las hermanitas nuevas creyentes, que con gran esfuerzo... Pero mañana, cuando Dios le entregue la isla, amén, y le entregue barco, amén, y no se oyen los amén. Amén. ¿Qué pasó? Amén, amén. Bien. Gloria a Dios. ¿Puede Dios hacerlo, hermano Jesús? ¿Puede Dios hacerlo? Amén. Dios es poderoso para hacerlo. Gloria. Y tú esperas que lo haga. Amén. Esa es nuestra esperanza. Y estás orando para que Dios lo haga, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Mañana, cuando el Señor te entregue una iglesia grande donde vengan cientos, amén, y cientos, amén, de nuevos, amén, creyentes, y unos con otros comiencen a traerlo, porque ellos están viendo algo nuevo allá en la isla de Aruba. Cada persona de esa habla hasta 4 y 5 idiomas, son gente con cultura europea, pero ellos nunca habían visto que lleguen extranjeros allá a repartirle comida a los drogadictos, a los borrachitos, a los indigentes, personas, hermanos, que han caído en el abandono, y llegan ahí unos venezolanos y compran una tremenda furgoneta de esa bien bonita y andan, hermano, haciendo comida y llevándoles comida. Ellos nunca habían visto eso. ¿Las iglesias hacen eso allá, hermano Jesús? No, hermano Puerta, hay muchas iglesias grandes y ellos están sorprendidos porque ellos no conocen. Y de hecho, donde están los indigentes hay una iglesia grandísima y no presta esa ayuda. No prestan. Y esa fue la estrategia que Dios nos dio a nosotros. No porque seamos más inteligentes o porque seamos más evangélicos o más generosos que las iglesias grandes que están en Aruba. No, el Señor nos mandó a hacer eso. La verdad es que no sabemos hacerlo bien, pero tampoco le llevamos la comida, hermano, en una hoja de plátano, no. ¿Cómo son las bandejitas que tú estás repartiendo, hermano Jesús? Son de un material de anime que conserva temperatura y tiene sus espacios para echarle su compartimiento, en uno arroz, en otro carne y en el otro la legumbre. ¿Y ellos les gusta la comida que ustedes le llevan? Sí, y a veces también le llevamos jugo, como yukipares. Que toda la gloria sea para el Señor. Hermano, fíjese, la ofrenda misionera que ustedes dan, tú estás agradecido de Dios por los que aportan la ofrenda misionera. Amén, hermano Puerta. De hecho, después de Dios, la gran ayuda que Dios tiene es sus brazos, que es su pueblo, por dar la ofrenda misionera. En verdad, yo les insto que siga haciéndolo, porque cada alma que se reconcilie en Aruba y en el resto del mundo, y cada indigente que salga de ahí, usted también tiene su aporte de arena en eso. Dios le va a recompensar por eso.
siga haciendo su ofrenda misionera y anímese, que Dios le va a bendecir. Amén. Hermano, toda la gloria nosotros se la damos y se la daremos al Señor. Oiga bien, mire cómo dice el versículo 4. Digan conmigo, no pienses en tu corazón. No pienses en tu corazón. Cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti. Cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti. Diciendo. ¿Cómo es que no debemos pensar nosotros? ¿Cómo es que no debemos decir, Maelito? Por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones, Jehová las arroja de delante de ti. No es por tu justicia, sino por la impiedad de ellas, que Jehová las arroja de delante de ti. Hoy y mañana en Aruba y en todas las naciones a donde Dios nos lleve, diga conmigo, cielito, estaremos dándole la gloria a Dios. Ya vieron la cara de nuestro director nacional en Aruba. Cada vez que ustedes entran a la página donde dice buscar, si usted escribe la palabra Aruba, ahí aparece nuestro hermano Jesús Silva y aparece, amados hermanos, el trabajo que está haciendo y aparece su amada esposa. No vamos a pensar mañana que el Señor nos entregó Aruba, nos entregó a Bonaire, nos entregó a Curazao, nos entregó a Noruega, nos entregó a Suramérica, nos entregó a Centroamérica, nos entregó a Europa, nos entregó al Asia, nos entregó los satélites. Porque nosotros somos chéveres. ¡No! Todo esto lo ha hecho porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso, porque Dios es compasivo. Amén. Y Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿A quién le daremos la gloria, mi cielito? ¡A Dios! Sí, Señor, la gloria le pertenece a mi Señor hoy, mañana y siempre. Continuamos ahora en el versículo 9 del capítulo, versículo 5 del capítulo 9 de Deuteronomio. Dice así: no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Qué bueno es que nuestro Dios nos dice cómo son las cosas. Él nos abre el entendimiento. Nuestro Dios es luz. Y Él dice, no por la justicia de ustedes, no por lo que ustedes piensen que han hecho, que ustedes es por ustedes, no. Les voy a decir por qué se están sucediendo estas cosas. Primeramente, y note la palabra impiedad, por la impiedad de estas naciones, unas naciones que viven bajo el pecado, bajo la inmundicia. Recuerde que era la tierra de Canaán. Y si buscamos en la Biblia, conseguimos que Canaán era uno de los hijos de Noé, que llegó y consiguió a su papá desnudo. Y en vez de taparle, lo que hizo fue reírse del papá porque lo vio en aquella condición. Y salió, llamó a sus hermanos y le dijo, vengan acá, vengan a papá, mira cómo está desnudo. Borracho. Está borracho, llamó un hijo burlándose del propio padre. No importa la condición de que el padre sea, ese es su papá. Tenemos que respetarlo porque para nosotros, el creyente, no importa la condición de tu padre, es tu vida espiritual. Dios nos manda a honrar padre y madre. Cuando ya se le pasan el sopor del licor a Noé, entonces oye la conversación de los hijos. Ah, no, este nos llamó. Papá, tú estabas así desnudo, parecías un...
qué sé yo, qué no diría, parecías un marranito, rebuznaba como un burro, desnudo, con el pecho peludo, alborotado, botaba la baba por la boca, y tu hijo te vio, Canaán, y lo llamó, y nos dijo que viniéramos. No tenían una cámara para filmarte, ni tenían una cámara fotográfica, pero eso daba ganas de reír. Y Noé se puso bravo, lo llamó y le dijo: tú maldito Canaán, esclavo y siervo será de tus hermanos. Hermano, ese es el hombre que estaba dirigiendo toda esa tierra de Canaán. No porque los judíos eran malos, es que es el pecado de esas naciones habían llegado a la presencia del Señor. Tarde o temprano el malo será castigado. Hay personas que están haciendo lo malo y hacen lo malo y continúan haciendo lo malo y dicen: a mí no me cae coquito, a mí no me pasa nada. A ese pueblo de Canaán había un pueblo gigantesco elegido por Dios, no por la justicia de ese pueblo, sino porque nuestro Dios hace justicia. Van a pasar el Jordán y van a destruir, van a acabar con todas esas naciones porque están llenas de impiedad. No hay uno de ellos que busque a Dios, no hay uno que se incline delante de mí. Prefieren ídolos que tienen ojos y no ven, oídos tienen mas no oyen, no hay quien me busque. Prefieren ir al brujo, prefieren ir al hechicero, prefieren estar en la parranda, estar jugando bola, jugando dominó. Nadie se acerca a mi casa está vacía. Ha llegado el momento de que sean destruidos, y ustedes son los elegidos por la impiedad de ellos. Tarde o temprano el malo será castigado. Quizás usted se jacta delante de sus amigos: no, yo soy un galán, tengo 7 mujeres, y no te ha pasado nada, no te ha pegado una enfermedad, no, nada, a mí nadie se mete conmigo. El día ha de llegar, porque la Biblia dice que lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Es el día que estas ciudades nos están dando ejemplo a nosotros. Estas ciudades están a punto de caer bajo el juicio de Dios por su impiedad. ¿Cómo está su comunión en el hogar con su familia? ¿Oran ustedes y le dan gracias al Señor cuando tienen el alimento? ¿O ustedes se jactan y dicen: si yo no trabajo, no como? Si yo no me mato trabajando, hijos míos, ustedes no comen. Y les dice a sus hijos: usted está lleno de impiedad, usted está lleno de pecado, y es el momento de entender y de arrepentirse y decir: ay, Dios mío, tú estás hablando por la televisión, está hablando de la vida mía. Yo siempre ando diciendo por ahí que a mí no me pasa nada y que yo voy muy bien y que yo trabajo, y si no trabajo no como, y no entiendo que hay un Dios grande, un Dios poderoso que me da la fuerza, me da la inteligencia, me da los ojos, la nariz y la boca, el cuerpo, para yo trabajar y traerle alimento a mi familia. Es el momento de rendirse delante de Dios. Señor, detente, Señor, no lo haga. Tú destruiste a estos cananistas o estas tierras de Canaán, no quiero que lo hagas conmigo, porque esta palabra está escrita para ejemplo de nosotros, para que nosotros recapacitemos. Nuestro hermano Puerta nos enseñaba lo que dice la Escritura: no lo va a hacer por la justicia de ellos, sino por la impiedad de esas naciones. Pero luego el Señor le anexa la segunda causa por qué lo hace, y dice, para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Nos conseguimos un hijo maluco, pero ahora el Señor está hablando de un padre honrado, de un padre honesto, que Dios lo llamó y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Ese hombre salió, nuestro padre Abraham, salió caminando, creyendo en lo que Dios le había hablado. Dios le habló de una tierra. Abraham creyó de que Dios le iba a entregar esa tierra, y él lo creyó. Y Dios le dice al pueblo: ustedes van a estar en esa tierra porque yo se lo prometí a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y José, que era un buen hijo y no como Canaán, José, cuando antes de morir, dijo: agarren mis huesos, y cuando Dios los vaya a entregar, los lleve a la tierra que juró a nuestros padres, agarren los huesitos míos, llévenlo a la tierra que Jehová ha prometido a papá, porque nuestro Dios cuando promete cumple. Yeah. El cielo y la tierra pasarán. Gloria a Dios. Ninguna de las
de las profecías o de las promesas que están escritas en la Biblia se han dejado de cumplir. Hay promesas todavía aquí en la Biblia que se han de cumplir. Dios le cumplió a Abraham, le cumplió a Isaac, le cumplió a Jacob, le cumplió a todos los profetas. Ahora vino alguien más que un profeta, vino Jesucristo. Y Cristo nos ha dicho a nosotros que Él viene por nosotros, que Él nos va a llevar a la patria celestial, que Él vino y que nos fue a preparar lugar allá en la casa de nuestro Padre. Si cumplió con Abraham y cumplió con Israel para agarrar toda esa tierra, seguro que también va a cumplir nuestro Señor Jesucristo y nos va a llevar a la patria celestial. Por lo tanto, no se turbe el corazón, no ande angustiado, no ande deprimido, no ande con tristeza. Sonría, alégrese y diga: me espera la patria celestial. Aquí voy a trabajar porque voy a trabajar con ganas en la viña del Señor. Pero esa promesa se cumple. Y amigo, usted que anda en la impiedad y piensa que nunca va a ser castigado, que el vivo al brollo y el muerto al hoyo, que todo termina con la muerte, en mí el Señor ha dicho que los hombres serán juzgados según sus obras, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre. ¿Dónde está inscrito su nombre? En el libro de la vida. Se lo recomiendo hoy. Dice el versículo 6: por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de servir eres tú. ¿Quién no nos conoce más que Dios? Nosotros no podemos engañar a Dios. Él conoce nuestro sentar, nuestro levantarte, cuando estábamos en la matriz, cuando éramos allí en el cuerpo de nuestras madres. El Señor conoce todo y sabe nuestra condición. Y el Señor se expresa de los israelitas y le dice: ustedes son pueblo de dura cerviz. Ustedes ven los milagros, ustedes ven la maravilla y no entienden que yo estoy con ustedes. Usted que me está viendo y usted que me está oyendo, aprendamos nosotros. El Señor está con nosotros. ¿Usted cree que es casualidad que usted me esté viendo por televisión y que usted esté en cualquier parte del mundo viéndonos a través de internet? Es que Dios ha trabajado, Dios ha hecho y dice: hay un pueblo que me ama, pero yo más lo amo a ellos, para que ese pueblo tenga y hable mi palabra, y les voy a poner satélite para que se vea en todos los países. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Leamos lo que dice el versículo 7. Acuérdate. Hay recuerdos buenos y hay recuerdos tristes. El Señor le trae recuerdos tristes a este pueblo. Fíjate lo que le dice: acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis a este lugar. Habéis sido rebeldes a Jehová. En Horeb provocaste a ira a Jehová, y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. Da tristeza, un recuerdo triste, que el Señor le diga a esa gente cómo es la vida de ellos. Sabe que Dios nos está mirando a cada uno de nosotros, y como el padre sufre cuando su hijo es rebelde, cuando su hijo es desobediente, como sufre la madre cuando su hija no oye el consejo, y la madre dura toda la noche llorando, pensando dónde está su hija, porque ya son las 3 de la mañana y no sabe dónde se encuentra su hija, y la hija es lo que está bailando en la disco, y una madre llorando, y el dolor que sufre la madre. Así es nuestro Dios. El Señor nos ama, pero grandemente, y Él sufre cuando usted toma decisiones mala, negativa, que camine de espaldas a Dios. Vamos a colocar en nuestro currículum recuerdos alegres. Que el Señor en la mañana se paró y dijo: ay, qué bueno, el pastor de la 10 vino, le tocaba hoy en los matutinos. El de la 11 también, ay, pero no vino el de la 13. Ahí está el de la 3, por si acaso. No vino el de la 15. El Señor quiere tener buenos recuerdos. Cuando saque la cuenta, diga: ay, caramba, qué bueno como mi hijo Puerta. Por eso, Él dice que va a vivir 969 años. Estoy a punto de dárselo, porque este hombre trabaja todos los días, y trabaja más que Henry, porque tiene casi 80 años, y los viernes se va para la vigilia y no descansa. Que Dios tenga buenos recuerdos de nosotros. ¿Cómo están los recuerdos de Dios para con usted? ¿Te estás portando bien? Si no te estás portando bien, es el momento de despertar y decir: a partir de hoy
me voy a portar muy bien. Cuando el hermano Puerta diga, yeah, yeah, yo también voy a decir, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a practicar, el hermano Puerta grita y nosotros decimos, gloria a Dios. Yeah. Qué hermoso pasaje nos corresponde en esta mañana. Y retomando lo que decía el pastor Henry, Dios tiene buenas dádivas para los que se portan bien, para los que le buscan. Tiene regalos buenos. Mira lo que dice en el versículo 9. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Moisés está recordándole al pueblo que él subió para hablar cara a cara con Jehová, para recibir directamente de Dios los mandamientos, los estatutos, los preceptos. Pero Moisés no se fue con traje deportivo, una pelota de basquetbol, no. Él se fue en ayuno, en oración, en sacrificio. Hizo un sacrificio para recibir de Jehová las tablas, los mandamientos. Hoy hay algunas personas que predican, ya no es necesario el ayuno, ya no es necesario ayunar, eso era en el tiempo antiguo, no. En el Nuevo Testamento Jesús también ayunó. Jesús ayunó 40 días y 40 noches allí en el desierto y después de ese ayuno venció al diablo, venció las tentaciones que el enemigo le presentó. Moisés bajó de ese ayuno, no bajó con las manos vacías, él subió a buscar algo al monte y él recibió del Señor. Mira como dice en el versículo 10, y me dio Jehová las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Él subió a buscar algo y regresó, porque Dios no se queda con tu sacrificio, Dios no se queda con tu ayuno. Tú le buscas a él y le encuentras. El pueblo de Nínive recibió una noticia tremenda de boca del profeta Jonás. El profeta Jonás fue enviado a ese pueblo para decir, de aquí a 40 días Nínive será destruido. Y cuando el pueblo, el rey oyó ese mensaje, el rey dijo, aquí no hay otra cosa que humillarse delante del Señor. Aquí vamos a ayunar todo, hasta los burros, las vacas, las gallinas, todo el mundo va a ayunar. El pueblo se humilló delante de Dios, se postraron delante del Señor, se pusieron en ayuno y el Señor oyó el clamor del pueblo. El Señor oye el clamor tuyo, nuestro clamor. Cuando tú te metes en ayuno con el Señor, dejas de comer, si estás llamado a un ayuno, tiene que ser un ayuno con un propósito espiritual. No vayas a ayunar por cosas materiales, porque hemos tenido testimonio de gente que entra a un ayuno pidiendo cosas que no son espirituales y terminan muertos, terminan locos. Hay que tener un propósito espiritual. El pueblo de Nínive tuvo un propósito espiritual. Ellos querían que el Señor perdonara al pueblo y el Señor los perdonó. Aunque el profeta se puso bravo, el profeta Jonás, el gran evangelista, se puso bravo, el Señor oyó y vio el clamor del pueblo y los perdonó. También el profeta Elías ayunó a Dios. Hay ejemplos en la Biblia de que el ayuno es contestado por Dios. Aquí Moisés ayunó 40 días y recibió de Dios las tablas. Él no bajó del monte con las manos vacías, porque cuando tú le buscas a él, tú lo encuentras. Cuando le buscas a Dios en ayuno, en oración, tú le encuentras. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos en aquella oportunidad, cuando ellos trataron de sacar el demonio de aquel muchacho, pero no pudieron. El Señor, ellos se acercaron luego, me imagino que como avergonzados, cabizbajos, con temor, y le preguntaron, Señor, derrotado, hombros caídos, Señor,
¿Por qué nosotros no pudimos sacar el demonio de ese muchacho? El Señor Jesucristo le dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. El ayuno es importante. ¿Quieres tener una vida victoriosa? ¿Quieres recibir del Señor las tablas? Así como el Señor se las entregó a Moisés, Él está dispuesto a contestarte a ti también. No te vas a salir de ese ayuno con las manos vacías. Tú le buscas a Él y tú le encuentras. Moisés dijo, y me dio Jehová las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. No las escribí yo, estas tablas me las entregó el Señor escritas con su propia mano. Dice, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. Porque Dios no se contradice, la palabra no se contradice. Lo que Dios le dijo a ellos en el monte fue lo mismo que escribió en las tablas del testimonio. La palabra de Dios es real y lo que la palabra de Dios nos habla, eso es lo que nosotros tenemos que cumplir. Eso es lo que nosotros tenemos que guardar. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer si queremos tener una vida victoriosa. El Señor le dijo a los discípulos, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Tu ayuno es importante y Dios no se queda con tu ayuno. Cuando tú le buscas en ayuno y en oración, tú le encuentras. Él se muestra a ti. Mi padre ha escrito un libro, Experiencias Profundas de 70 Ayunadores de 40 días. En ese ayuno que él hizo, el tercero de ellos, allí en Tierra Santa, el Señor contestó la oración y el ayuno. Él unido junto con 120 valientes alrededor del mundo, estuvieron ayunando para que el Señor libertara a nuestros hermanos judíos. Y terminando ese ayuno, comenzó el segundo éxodo de Egipto a Israel, porque el Señor no se queda con tu ayuno. De Rusia comenzaron a salir nuestros hermanos, a regresar a su tierra. Gracias, papá, por la corrección. El Señor no se queda con tu ayuno. Cuando tú le buscas, tú le encuentras. Moisés subió al monte a buscar a Dios y a recibir de Él, y él no salió de allí con las manos vacías. Mi consejo hoy es que si tú le buscas a Dios en ayuno, en oración, tenlo por seguro de que Dios te dará a ti también algo especial para que le des a tu familia, para que le des al pueblo. No para que te quedes con ello guardado, no, sino para que lo compartas con tu familia, con la congregación, con mucha humildad. Moisés regresó de allí con la gloria de Dios. La Biblia, la primera Biblia, bajó Moisés con la primera Biblia escrita por el dedo de Dios. ¿Qué harás tú con lo que Dios te entregue? ¿Qué harás tú con lo que Dios te dé? Hay que compartirlo. Hay que compartirlo a las próximas generaciones. Y los matutinos, aquí estamos compartiendo la palabra de Dios. Lo que Dios nos da, eso damos. Que Dios te bendiga en esta mañana. Yeah.